En saludo al 143 aniversario de Serjuigalpa, elevada categoría de ciudad, el gobierno municipal inauguró dos cuadras de calles adoquinadas en el barrio La Morenita 2. Restituyéndole a este barrio el derecho de tener una buena calle, de no seguir con los polvazales que había antes. Es una calle con cuneta, adoquín y andenes. Es una calle completa. Ya este barrio va a cambiar la fisonomía del barrio. Salen los niños al colegio, sale uno a hacer su mandadito y bien, pues, bien mejor. Y si al pueblo también se le da otra buena vistada, bien. Las familias protagonistas agradecieron las gestiones de las autoridades de la alcaldía municipal para poder tener calles dignas y seguras, que le dan un valor agregado a sus viviendas y mejora sus condiciones de vida. Miramos la felicidad, ¿verdad?, que estamos viendo ahorita. Solo con nuestro buen gobierno seguimos avanzando en estos proyectos de adoquinado. Nosotros estamos alegres, muy agradecidos de nuestro buen gobierno, del comandante Daniel, y vamos a seguir adelante. Este es un gran desarrollo que tenemos aquí en el barrio. Toda la familia está alegre, está motivado por esta obra que está haciendo el gobierno. Es un buen proyecto, me parece bien la iniciativa, porque viene a estas calles eran feo al transitar para nosotros los pobladores, y pues es bueno lo que están haciendo. Multinoticias, Yudelis López.